llegó una nueva edición de FECA. Esto es una feria de café donde se celebra el café, ¿o no, Cristian? Sí. Segunda edición. Esta es la segunda edición y vino mucha más gente. O sea, la feria creció y nada, yo estoy feliz de ver tantas personas qué acá. Qué bueno, celebrando el café. 25 puestos de café, 9 food trucks y el récord del año pasado que fueron 30.000 cafés vendidos, que este año se supone que se van a superar. Se duplica, seguro. ¿Se duplica? Uy, porque además hay más café. Frío, hay más frío y la gente toma mucho más café. Claro, la primera edición fue en primavera y cerquita del verano a fines de octubre. Esta segunda, arrancando los primeros fríos otoñales, ajá, así que ahí cerquita del invierno. Y hablando de buen café, Cristian, vos que sos un experto en el tema, ¿cómo hago para llevar este criterio del buen café a mi propia casa, por ejemplo? Bueno, es muy importante la materia prima. Elegir un buen café es como el primer paso. Luego son unos tips muy pequeños de conservación, como tener la bolsita cerrada, no meterlo en la heladera, el que esté en un lugar fresco. Esa es una pregunta, ¿heladera no? Heladera no. Porque el café absorbe absolutamente cualquier aroma. Y luego, nada, la molienda y la infusión. Vamos a hacer filtrados de hogar. Vamos a hacer un volturno, una prensa francesa. ¿Qué recomendás tener en casa? Si tuvieras que recomendar alguno de esos métodos. A mí me gusta mucho la prensa francesa y la volturno especialmente. Porque son muy diferentes. La volturno es muy intensa y la prensa es mucho más ligera, mucho más larga para disfrutar. Y si yo quiero hacer un café de autor, por ejemplo, en casa, mezclando distintas cosas, ¿cómo debería hacerlo? Bueno, es muy fácil porque en la etiqueta del café que ustedes compran tienen unos datos sensoriales. Entonces yo lo que hago personalmente es resaltar esas notas sensoriales. Si tiene vainilla, le agrego un poco de vainilla o de caramelo. Y lo que hago es darle como dulzor y protagonismo a ese sabor que yo quiero resaltar. Y eso ya es una diferencia muy grande en la bebida que normalmente tomas. Cristian, si tuvieras que definir en qué momento estamos hoy frente al tema del café, ¿qué dirías? Bueno, el café ahora está en un lugar muy alto en la gastronomía y lo vemos ya en los bares, en las cocinas, en los restaurantes y asimismo en las ferias de café. Cada vez van muchas más personas a probar, a ver de qué se está hablando, qué es lo nuevo. Entonces el café cada vez está como más de moda y la gente consume mejor el café. Vine a branchear sano y rico, porque estamos en Huelvar. ¿Cómo es esto de Huelvar, Vicky? Contame. Bueno, bienvenidas primero de todo. Huelvar es una cocina de estación donde priorizamos los ingredientes orgánicos. Toda la carta es libre de gluten y el foco está puesto en lo nutritivo, en lo rico, en lo saludable, para que puedan disfrutar de esa manera. Y contame acerca de lo que es la propuesta de Branch, cómo se adapta todo esto rico y saludable a esta mesa que nos armaste hoy. Perfecto. Bueno, la propuesta de Branch, hoy tenemos unos waffles que son de plátano y banana con harina de almendras, que sale con una mantequilla rico de choco almendras y bananas frescas y granada. Esa es una opción vegana. Y después tenemos unos panes con palta, que el pan es de masa madre sin gluten, que lo hacemos en nuestra cocina, con un dip de palta y por encima con huevo poché o huevos revueltos. ¡Qué rico! Y también el budín de banana, que ¿con qué viene? El budín de banana viene con una salsa de dátiles. ¡Qué rico! Que es como un caramelo vegano. Riquísimo. Todo rico, todo muy sano y también en lo que tomamos. Porque contame acerca sí, de los licuados, el matcha. Perfecto, los licuados tenemos por acá es un licuado verde de matcha y menta, que tiene espinaca, leche de almendras, dátiles. Y después el más rosadito es de frutos rojos, que tiene mantequilla de almendras y miel. Y una de nuestras bebidas calientes estrella es el matcha latte. Muy de moda también, ¿no? Sí, matcha latte. Sí, sí. Qué rico. Yo soy fanática del matcha latte, que sale con leche de almendras o leche orgánica. Bien. ¿Y qué pasa con el café? Porque acá también tiene un lugar preponderante.
sí, exactamente. Bueno, el café acá es un método filtrado que se llama V60, que es mucho más aromático y se suele tomar el café solo. Es especialmente recomendado para aquellos que disfrutan mucho el café solo. El objetivo de Huelvar es que la gente se vaya de acá sintiendo que comió rico y saludable. Que las dos cosas pueden coexistir y que, bueno, nada, que sea un lugar agradable para que vuelvan. Para mí todo esto es parte de un estilo de vida y por eso me inspiré con Huelvar. Todo surgió desde mis redes sociales y de ahí esto llegó a lo que soy Huelvar.